Looking back at me, I see that I never really got it right. I never stopped to think of you. I'm always wrapped up in things I cannot win. You are the antidote that gets me by. Something strong like a drug that gets me high. Hola a todos, gente, nuevo vídeo. Estamos aquí en un nuevo episodio, capítulo... Los acabo de contar y se me ha olvidado, joder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Capítulo 15. Comet. Bestia parda de tier 7 medio británico. Que lo llevo con barra de carga, con ópticas, con ventilación, sin ninguna habilidad, están subiendo. Tengo el centurión ya aquí desarrollado, que no lo he jugado ni una sola vez, así que será divertido el próximo día cuando juegue el centurión. Que es que mira, ni siquiera le he puesto balas, está con los binoculares y la batamanta, tonterías, ¿no? Lo compré porque estaba de oferta y ya está. Está pintado pero no con oro, está pintado con un mes de créditos, porque estaba así de oferta también. Fue esto, estas navidades, un poco ya acabando las navidades, que conseguí sacarme. Mirar que hemos cambiado el logo también de Terve, así que bueno, vamos a ver si aquí también se ve mejor. ¿Dónde está el logo? Aquí, se ve el loguito ahí. Que pone 2015, bueno, vamos a darle, ¿es el comet? Sí, vamos a darle a batalla y que salga lo que tenga que salir. Normalmente solo salir 9, y como tengo que matar dos pesados de un tier superior al mío, no solía salir en tier superior al mío, ahora me han puesto 4 pesados, pero bueno, intentaré no fijarme en la misión porque los del clan me están diciendo que estoy tan metido en las misiones que me pongo muy nervioso enseguida. Así que, con la calma, con la calma, iremos haciendo la partida. Y bueno, si hay suerte me lo saco, y si no hay suerte, no me lo saco. Si quiere cargar y entrar en batalla, perfecto. ¿Dónde voy a ir? Voy a intentar... Es que hay mucho ligero, Iré aquí, en principio, y vamos a ver qué pasa. No sé por qué lo he marcado. Bueno, costumbres. Nos dan un 41%. Tienen potencia ellos, Tienen dos azulitos. No me debería molestarme mucho por el Cromwell, porque, bueno, tardamos lo mismo en cargar. Solo que yo tengo bastante más vida que él. El TP62 tampoco me tendría que causar un problema muy grave. Es un poco más grave que el del Cromwell, pero no debería causarme tantos problemas. Y nada más. El 12T, pobrecillo, va a morir, pero descaradamente, porque no tiene cargador para matarlo. El Bulldog me ha visto, así que vamos a ir haciendo unas S así interesantes, intentando evitar a la artillería. Y ahora vamos a intentar aprovechar la depresión salvaje. Bueno, si el D37 quiere dejarme aprovecharla. Opa, ¿qué hay ahí? El A44 está aguantando ahí como un jabato, Depresión. Depresión de Comet. Cromwell no, Comet. Alto. Cerramos. Ay, qué putada. Sube, 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 sube. Perfecto. Seguimos subiendo, intentamos no caernos. Viene un 110 por aquí.
Pero lo que no sabe el 110 es que lo que tiene muy bien el Comet es esto. Si no me equivoco, no deberías tener elevación. ¿Quién sí tiene elevación? El Tiger. El Tiger ha sido más inteligente que el Centurión y se ha colocado en una posición en la que me podía dar. Pero bueno. Esto es algo también muy raro en el Comet, que te hagan motores absolutamente rarísimo. Esta partida va a resultar bastante mala. Ese señor no debería haberme dado ahí. Ese señor no debería haberme dado ahí. Vamos a ir haciendo cositas aquí. De buen samaritano. Este señor me quiere disparar. Y ya no me puedo sacar la misión, hijos de puta, lo tengo que decir. Es una putada muy grande lo que me está pasando. Este tío, ¿por qué está obcegado conmigo? Me gustaría saberlo. ¿Por qué 110? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tú. Tú. ¿Dónde va? ¿Se va a suicidar? Dios. Y a ti en movimiento. Uy. Vamos a pararnos. Y el T-34-1 también es un perro de muy mala gana. Y ya ha acabado esta misión. Oh, sí, esta misión. ¿Veis cómo estoy muy nervioso con las misiones? Ya ha acabado esta partida. He tenido la oportunidad ahí en el Carnavon. Pero bueno, la bala que antes le estaba dando, pues no le ha dado y ya está. Y ya está. Es que no hay más. 2100 de daño, primero en daño, 1018 de experiencia, va a ser 3054 de por 2. ¿Qué le he hecho a este señor? Munición y al T-37 cargador. No es un tanque que haga muchos críticos, pero bueno, los que hace los suele hacer buenos. Y ya está, próxima partida, ya lo he dicho antes, con esta mierda. De aquí, que me han dicho que sí, que es una mierda. El Cromwell es una bestia. El Comet es una bestia menos bestia. El Centurión ya es una mierda. Me lo han dicho. No lo sé. Cuando lo pruebe, que lo probaré sin el magnífico y poderoso, ¿eh?, cañón. Porque me falta la torreta y para la torreta tengo que ponerle, si no me equivoco, correcto. Para la torreta tengo que poner las orugas. Las orugas son 16.000. La torreta son otros 16.000. Eso suma mucho. Y luego el cañón son otros 16.400, o sea que sí, va a ser strong la cosa. Nos vemos en el próximo vídeo con el Centurión. Adiós.